tardes o noches, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy bien. Estoy justamente donde todos ya creo que ya saben dónde estoy. Y estoy por viajar, que todavía no les voy a decir a dónde. Esto se va a mantener en secreto. Vamos en un punto, vamos hacia buscar nuestra puerta, que es nuestra entrada, a ir al baño. Ok, aguántame un poquito. Bueno, como les decía, pues ya estoy aquí en el aeropuerto y vamos a viajar hacia un punto en especial de aquí de México. Tenía muchísimo, muchísimo que no iba, pero pues estoy emocionado de que después de tantísimo tiempo, por fin puedo darme ese pequeño gusto, pero no gracias tanto a mí, sino también a una amiga mía, que se logró. ¿Va? Así que vamos a pausar tantito esto, solo era para apertura, y pues vamos a buscar todo. Primero voy a desayunar, voy a estar en un espacio donde pueda trabajar un ratito, que tengo trabajo pendiente, ya saben, ahí echándole ganas. Así que vamos a buscar primero un lugar, un espacio para acomodarnos, creo que un Starbucks estaría bien. Así que vamos allá. Pues bueno, ya encontré el lugar. Voy a desayunar y voy a trabajar aquí lo más que pueda adelantar. Lo bueno que la aerolínea está aquí cerca, literalmente a la vuelta. Lo chido es que no es mucho lo que tengo que sacar de eso para no hacer tanto bulto. Perfecto, muchas gracias. ¿Todos los desayunos incluyen café y algo o es por separado? Todos los desayunos, excepto hot cakes y galletas. Ok. ¿Sí? Va, ¿los desayunos empiezan desde dónde? Le incluyen jugo, fruta, café. Pues bueno, ya terminé de desayunar. Ya ahorita, como les decía, tengo que hacer algo de trabajo. Si quiero que mis vacaciones duren lo que tienen que durar, pues tengo que terminar esto que dejé pendiente porque me tenía que ir a dormir, era muy tarde y pues bueno, trabajo que hacer. Aquí estamos, friega y todo eso ya. Ahorita se supone que a las 10:30 tengo que empezar a hacer lo de mi documentación y todo eso para poder ir abordando, ir haciendo mi check-in y todo eso. Ok. De la, bueno, me quito la idea. O no sé cómo la. Es que perdí una vez. Ah, ok. Gracias. Pausa. Y pues bueno, en esto estábamos de que tengo que entregar esto para antes del lunes. Si es posible para el lunes, temprano. Y ya queda todo listo. Así que yo creo que ahorita me voy apresurando ahorita lo más que pueda, son las 9:30. Tengo una hora para adelantar si acaso 20 fotos porque son como 200. Bueno, eran 200. Y ahorita son como 120, algo así. Vamos a ver qué tanto lo puedo adelantar. Así que sigan disfrutando de este video porque vienen videos bien bonitos, bien chingones y fotografías bien perronas. Ah, me gusta cómo haces el corte. Y de hacer cosas bien perronas en este canal, en este tu canal y en esta tu cuenta de Instagram. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao. Pues bueno, y le pongo pequeña pausa antes de irme, de empezar a guardar todo esto, que se vienen pijamas chingonas de deportes como de fútbol americano, de la FIFA. Pues bueno, chequen esta. Está muy chingona, ¿no? Está chida. Y aparte te incluye la sudaderita. Y hay otras que te incluyen incluso hasta las pantuflas que van del mismo color y toda la onda. Que por cierto, tengo que arreglarla aquí. Ahora, le corté un poquitito de más. Vamos a arreglarlo. Dale. Pues bueno, ahora sí ya vamos a documentar. A pasar los tickets y todo. Listos para en 2 horas abordar. Ah, qué hueva. Bueno, realmente debo admitir que soy nuevo en esto, así que me siento extraño. Me siento raro haciendo esto. Vamos a documentar entonces. Me dicen que por aquí.
sistema de comunicación. Esto fue muchísimo más rápido de lo que esperé. Solo me pidieron la identificación y ya me dieron el ticket. Me dijeron que a mano izquierda. Qué rápido, realmente no esperaba que esto fuera así. Pero bueno, mano izquierda. Por acá. De... Disculpe, joven. Me dieron este ticket, pero no sé para dónde. ¿De qué es? ¿De Belén? Ajá, no, de Aerobús. Creo que el primero compra el filtro. Ahí están mis compañeros de Chubeco Naranjo. Ahí en el filtro, ahí pregunte bien. Ok, va, gracias. Ven, estoy bien perdido. Pero bueno, lo chido es que aquí te están ayudando, te ayudan en todo. Y no hay como que tema. Y pues sí pasó todo esto, qué chido. Pues bueno, ya estamos aquí en la entrada, en las puertas de abordaje. Ya estoy esperando a que empiece todo y a ver qué tal. Todavía no saben hacia dónde voy a ir, así que esto se sigue manteniendo en secreto hasta que esté allá. Ustedes mismos lo van a averiguar, ustedes mismos lo van a ver. Y pues todo. Realmente estoy emocionado, estoy nervioso. Y ya casi vuelo, ya casi. Después de muchísimo tiempo, al fin se nos está haciendo volar. De nuevo y al destino que tenía muchísimo que no visitaba. ¿Vale? Pues vamos a esperar hasta que den las 12 porque es para ir accediendo a al avión. Y todavía faltan 40 minutos. Bueno, se pasa de volada, se ha pasado de volada toda esta mañana. Así que no ha habido como que tema, no ha habido como que problemas. Así que aquí le voy a cortar tantito y vamos al avión. Ya arribamos, ya estamos esperando las maletas. Más bien estoy esperando mi maleta. Y pues bueno, calorcito allá afuera, fresquecito, húmedo, rico. Estoy emocionado, ya quiero que llegue mi maleta y vámonos a cambiar un ratito. ¡Qué rico! Bueno, vamos a empezar con esta gran aventura. Espero que a ustedes les guste, que disfruten de este video y de todo corazón se los voy a estar compartiendo. ¿Va? Vamos a esperar a que llegue mi maleta. Ahí está, chiquito bebé. Completita. Aquí están mis papeles. Pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Es la introducción de lo que se viene. Así que todos prepárense, todos y todas prepárense, porque se vienen cosas bien chingonas de esta semana. Lo voy a estar separando por secciones, por partes y todo eso. Ya ahorita son las 11 de la noche y ya acomodamos todo. Y pues bueno, quedó bonito. Llegamos a una casa donde se van a quedar mi amiga y su novio. Se van a quedar ahí en nuestra casita y todo eso. Pero yo aquí de corto. Y van a ver que vienen cosas chingonas. Prepárense, suscríbanse si quieren y todo eso. Yo mientras me voy a poder trabajar en lo que tengo que trabajar. Y pues todo para tenerlo listo. Pero bueno, sin responsabilidades ni nada por el estilo. No hay diversión ni nada. Échenle ganas a todos los que propongan. Y pues cualquier cosa, estamos. Que disfruten del resto de los videos. Y una cosa más. Yo espero que les haya gustado la sesión. Que hice en el avión. La verdad salió algo inesperado, pero salió chido. Ahora sí. Cuídense mucho, descansen, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.
Thank you.